Hoy vamos a hablar junto con el padre Eliseo acerca de un gran legado, un gran hombre de Dios, el obispo Alfonso Gallegos y su camino a la santidad. ¡Qué maravilla, padre! Y pues, qué bueno que usted está aquí para hoy compartirnos precisamente el legado de este obispo y que, qué fue lo que hizo, porque ahora se postula su causa de canonización, pero se necesita dar a conocer este gran legado. ¿Qué nos puede empezar por comentar acerca de quién es el obispo Alfonso Gallegos? ¿Quién fue? Sí, Andrés. Pues para darlo a conocer, el obispo Alfonso Gallegos nació en Albuquerque, Nuevo México, un 20 de febrero de 1931. Y su familia era numerosa, 11 de familia. Se emigraron a Los Ángeles, al área de Watts, una zona del área de Los Ángeles en Watts. Allí creció el Alfonso Gallegos y allí conoció a la orden Agustino Recoleta y en la iglesia de San Miguel. Después comienza sus estudios, ingresa al seminario en Kansas City y se ordena sacerdote en Nueva York, en Suffern, New York, a las afueras de la ciudad de Nueva York. Allí estuvo como sacerdote en Nueva York por 14 años, de 1958, cuando es ordenado, hasta 1972. Estuvo ahí en el monasterio, asistiendo a las capellanías de monjitas, capellán de hospitales, encargado de la formación de los religiosos. Pero es que el obispo Gallegos padecía de una grave miopía desde que era niño, así es que no lo iban a ordenar sacerdote, y cuando lo ordenan lo mantuvieron en ese ministerio interno de la orden de Agustín Recoletos, hasta que en 1972 es nombrado párroco de donde fue monaguillo, la iglesia de San Miguel en Watts. Y ahí comienza una gran labor ayudando a los de esa comunidad. Desde 1972 hasta el 78 estuvo en San Miguel en Watts. En 1978 es trasladado a la Iglesia de Cristo Rey en Los Ángeles y ahí estuvo un año hasta que es nombrado primer director de asuntos hispanos a nivel estatal con la Conferencia Episcopal de California y Baja California. Y en 1981 es nombrado, consagrado obispo de la diócesis de Sacramento, obispo auxiliar, el 4 de noviembre de 1981, y muere en fama de santidad un 6 de octubre de 1991. El obispo Gallegos, pues, muy cercano al pueblo de Dios, y muere en fama de santidad. Padre, y cuando hablamos de que alguien muere en fama de santidad, esto quiere decir que había unas características que destacaban en esta persona. Y en particular hoy estamos hablando, por supuesto, del obispo Alfonso Gallegos. Quienes le conocían y quienes dan testimonio, quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él, destacan en él cinco características muy, muy importantes: humildad, gentileza, dicen alegría constante, paciencia con la que vivió su limitación de la vista, sin nunca protestar. ¿Qué más destacan de quienes usted ha escuchado acerca de él, quienes compartieron con él? ¿Qué características lo hacían como que hacer que las personas dijeran, este es un hombre santo? Era, pues, eso que has mencionado, Andrés, su humildad, y destaca bastante su cercanía, que visitaba muchas personas, familias en sus hogares, los visitaba muy humilde, iba a compartir los alimentos, llegaba de sorpresas muchas veces, muy espontáneo, y pidiendo, le querían ofrecer algo especial, pero él siempre, lo que tuviera la familia en ese momento, él comía lo que tuvieran ahí a la mano en la casa, muy espontáneo, gran sentido del humor, muy cercano a la juventud, muy valiente también, que visitaba a los jóvenes, a los pandilleros, en Watts, en Sacramento, se iba a los parques a la medianoche o encontrarse con los pandilleros donde estuvieran, acercarlos a Dios. Era muy valiente, aparte de lo que has mencionado. Padre Eliseo, de que el obispo Alfonso Gallegos se mantuvo muy fiel a su vocación de Agustino Recoleto, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿cuál es la vocación de ustedes
como orden, como congregación? ¿Qué es lo que los distingue del resto, digamos, de otras órdenes? Porque si él se mantuvo, quiere decir que hay una característica en ustedes también que destaca. ¿De cómo lo podemos entender? Y como sabes, Andrés, que todo lo religioso, todo cristiano, el seguimiento es a Jesús, ¿no? Todos estamos siguiendo a Jesús. Ese es el llamado fundamental de cada cristiano, cada congregación religiosa. Pero en nosotros, como en muchas congregaciones también, es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Esa es la regla de San Agustín. Y fue fiel, muy fiel a este llamado. El obispo Gallegos amó a Dios sobre todas las cosas, un hombre de oración, de entrega, de mucha fe, muy eucarístico, muy mariano, pero también un hombre muy cercano a sus hermanos religiosos, a las personas que se encontraba en su día a día, los pobres en las calles, a los enfermos. Hay que decir, vivió, y ese fue su lema episcopal. Su lema episcopal fue el mandato de Jesucristo: ámense los unos a los otros. Ese fue su lema episcopal. Es que muy enfocado en vivir el llamado de la orden agustiniana de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, de nuestra regla, pero el mandato de Jesús, que nos amemos como Él nos ha amado. El mandato por excelencia, ¿verdad? Ese mandamiento que nos dejó y en donde dijo, ahí se resumen la ley y los profetas. En el amor a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Qué interesante, padre, tener esta oportunidad de ir conociendo no solo del legado del obispo Alfonso, sino al mismo tiempo de ustedes como congregación. Padre, y también solía decir muy certeramente San Alfonso María de Ligorio, y en otras palabras también este gran santo, San Luis María Griñón de Montfort, que ellos sabían y entendieron muy bien que a quien Dios quería hacer muy santo, lo hacía muy devoto de la Santísima Virgen María. Una de las características del obispo Alfonso Gallego es precisamente que él era muy apegado a Nuestra Madre Santísima, muy devoto a ella, especialmente en la advocación de Santa María de Guadalupe, Nuestra Santísima Virgencita de Guadalupe. Cuéntenos un poquito de esta característica de él. Sí, fue muy mariano y por la providencia de Dios, debido a su mala vista, le dieron una dispensa para poder rezar el rosario en vez del oficio de lectura, del oficio de liturgia de las horas que rezamos los sacerdotes, los religiosos consagrados y laicos comprometidos, la liturgia de los rezos oficiales de la iglesia. Sí. Le dieron una dispensa de Roma para rezar el rosario, para suplir esas oraciones, también celebrar la misa devota en memoria a la Virgen María, como costumbre, como algo normal para él, por lo mismo de su vista, y se memorizó la misa a la Virgen, y siempre rezando su rosario diariamente, organizando peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, después de que es consagrado obispo, y siempre que iba en algún viaje con su chofer, que siempre tenía un chofer que lo llevaba a sus diferentes sitios, siempre los testimonios de los choferes nos han comentado que siempre rezaban el rosario juntos, y es como era muy devoto, y también dice la tradición que los devotos a la Virgen de María suelen morir cerca de una de sus fiestas. El obispo Gallegos murió la víspera de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, un 6 de octubre de 1991, algo quizás providencial, que era tan devoto que, como dice la tradición, que los grandes devotos de la Virgen, algunos suelen morir en torno a una fiesta de la Virgen María, pero muy devoto de la Virgen, especialmente bajo el título de Nuestra Señora Guadalupe. Es que también providencialmente el hecho que su cuerpo esté en sacramento en el Santuario Nacional de Nuestra Señora Guadalupe, donde él fue el párroco también un tiempo y vivió 10 años de su vida, que ahí esté su cuerpo en ese santuario nacional. Excelente, en Sacramento, ¿verdad? En Sacramento, California. En Sacramento, sí. California. Y de hecho también le tienen allí al frente del Capitolio, en una calle dedicada a él, ¿verdad? Con su estatua y todo, muy lindo. Por eso les decía, amigos, de que es hermoso conocer
estas historias que de repente para nosotros a veces son como que tan pasan desapercibidas y sin embargo, qué hermosa oportunidad poderlas dar a conocer y que nosotros nos enteremos. Porque hay un objetivo importante el día de hoy, les adelanto un poco, queridos amigos que nos escuchan y que nos ven, es esto, el objetivo de hoy es dar a conocer este legado, porque dándolo a conocer, la causa de postulación para su canonización va creciendo, van a llegar testimonios por la intercesión de él y entonces se va adelantando. Así que quédese con nosotros porque vamos a conocer más del legado maravilloso del obispo Alfonso Gallegos y su camino a la santidad, es decir, a la canonización, porque muy seguramente que ya goza en el cielo con nuestro buen Dios desde su partida al reino eterno. Ya regresamos aquí en Actualidad y Fe. Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Nuestro Señor Jesucristo sigue dándose a nosotros en cada Eucaristía. Escucha el milagro de amor más grande, la Santa Misa, desde nuestra capilla San Juan Pablo II. Ahora disponible en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Pandora. Búscala como La Santa Misa, El Sembrador Ministries, en tu plataforma de música favorita. No hay límites ni fronteras para que te encuentres con Cristo en la Sagrada Eucaristía. Mi nombre es Leticia Baeza y yo veo El Sembrador en Yakima, Washington. Para mí esa experiencia es muy importante. Nosotros somos catequistas en la ciudad de Yakima, Washington, y venimos cada año al Congreso. Nos inspira a ayudar a nuestra comunidad y en esta estación nosotros aprendemos sobre nuestra iglesia, sobre Jesús, y para aprender cosas sobre nuestra comunidad, para enseñar a los niños que tenemos y que catequizamos nosotros en nuestra comunidad de Yakima, Washington. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones. Agradeciéndole de todo corazón que se haya quedado aquí en el programa con nosotros, aprendiendo, también emocionándonos mucho con las maravillas que sabe hacer nuestro buen Dios en la vida de aquellos que dedican su corazón, su vida a servirle con amor, aún y a pesar de cualquier circunstancia, de cualquier aparente dificultad. Porque se me hace muy interesante que el obispo Alfonso Gallegos, quien, como ya nos cuenta el padre Eliseo, padecía de una severa miopía, lo cual estuvo incluso a punto de impedirle que lo ordenaran como sacerdote, lo cual le dificultó mucho incluso el poder realizar las actividades cotidianas que están llamados a realizar nuestros sacerdotes y consagrados con respecto a las oraciones diarias, por ejemplo. Pero miren lo que Dios hace cuando él de verdad ve que un corazón está dispuesto a servirle. Le damos las gracias al padre Eliseo González Jr., quien continúa con nosotros vía Zoom desde Madrid, España, contándonos acerca de esta vida fascinante y este legado maravilloso del obispo Alfonso Gallegos, que aquí en California realizó un ministerio extraordinario con los migrantes, con los pobres, con aquellos jóvenes a quienes las pandillas querían reclutar, y él iba, conversaba con ellos, a muchos de ellos los sacó de allí. Es decir, con la comunidad, su cercanía, su humildad, características que ya destacamos en la primera parte del programa, padre. Ahora bien, hablemos ahorita un poco acerca de, quizá usted, me imagino, ya debe conocer algunos testimonios de favores recibidos de parte del obispo en cuanto a esto. Él, ya lo dijimos, ya partió a la casa del Padre Celestial. Padre, ¿me recuerda, por favor, en qué año fue esto? Que él murió para este momento. 1991, murió en 1991. Perfecto, en 1991.
De ahí para acá, entonces, ¿qué pasa? Muchas personas que le conocieron, que han sabido de su legado, que murió con ese olor de santidad, pues cuando han tenido enfermedades graves o situaciones diferentes, difíciles, han acudido a la intercesión del obispo Alfonso Gallegos y muchos han recibido favores. Se trata de que para continuar y poder llegar a la beatificación se tiene que comprobar al menos, padre, usted me comentaba fuera de cámaras, al menos un milagro, ¿verdad? Cuéntenos un poquito de este proceso, cómo funciona y cómo podemos nosotros contribuir para que se acelere este proceso. Sí, Andrés, muere el obispo en 1991 y a los pocos años después de su muerte en 97 se dedica a la Plaza Gallegos, una estatua en memoria del obispo Gallegos ahí en el centro de Sacramento para inmortalizar a este gran hombre. Así es que en muerte pues fue reconocido por el gobierno estatal de Sacramento y fue el año 1999 se escribe una biografía de Monseñor Gallegos para la historia, porque fue un gran hombre y quería la Orden Agustino Recoleta tener una biografía para que las personas conocieran quién fue el obispo Gallegos, nada más una biografía para la historia. Pues el autor de esa biografía, el padre John Ofield, que falleció en paz descanse, Agustino Recoleto, al escribir esa biografía escuchaba testimonios muy interesantes que le llevó a presentar la posibilidad a la Orden de Agustín Recoletos de que se abriera el proceso para investigar su vida más a fondo si pudiera ser considerado como santo. Así que en 2005 la Orden Agustín Recoleta, con el postulador encargado de estas causas de santos de la congregación, le presentan el caso al postulador y se pide permiso a la diócesis de Sacramento para comenzar el proceso. Comienza el proceso oficial con un tribunal, con las direcciones del Vaticano, cómo llevar a cabo la investigación de un posible santo. Se hacen las investigaciones, 130 testigos que se entrevistaron en Los Ángeles, Sacramento, Nueva York. Se documentaron estos documentos, documentos médicos, todo lo que tenía que ver con la vida del obispo Gallegos, especialmente sus virtudes. En 2006 se cierra el proceso y se presenta toda esta documentación al Vaticano. En el 8 de julio del 2016, el Papa Francisco declara al obispo Gallegos venerable. Venerable, que quiere decir que después de estudiar toda esta documentación que se presentó al Vaticano, basado mucho de ello en los testimonios de las personas que conocieron al obispo Gallegos, que Monseñor Gallegos practicó las virtudes de una manera heroica, por eso fue declarado venerable. Y ahora en lo que estamos es dándolo a conocer, dando su vida a conocer, que las personas conozcan su vida, imiten sus virtudes, que sea una inspiración para ellos y también que acudan a su intercesión para que se nos den los milagros que necesitamos para que siga avanzando su causa. Aquí yo, amigo o amiga que estás escuchando y viendo este programa, y especialmente ustedes, mis queridos amigos, quienes amablemente todos los días a través de nuestra página de Facebook sintonizan también y comentan y hacen sus peticiones de oración, ¿qué le parece si hoy esas peticiones de oración vamos a hacerlas por la intercesión del obispo Alfonso Gallegos? Fíjese usted, vamos a pedirle a él esa necesidad por la que tú hoy estás pasando, o tu hijo, o esa enfermedad, cualquiera que sea, vamos a pedirle hoy a Dios que por medio de la intercesión del obispo Gallegos se reciba ese favor. Y entonces, si se da el favor, si a lo mejor y se da un milagro comprobable, es decir, porque por ejemplo, a ti, ¿qué quiere decir un milagro comprobable? Para explicarlo un poquito mejor, y el padre Eliseo ahora nos hará el favor también de hacerlo. Padre, un milagro comprobable, yo lo he entendido según mi conocimiento, supongamos es que los médicos puedan dar incluso certeza de ello. Ejemplo, a mí me habían diagnosticado con una enfermedad ya terminal, por ejemplo, un cáncer muy agresivo, etapa terminal, ya los doctores dijeron, aquí no hay nada que hacer. Y como eso está documentado en los archivos médicos,
y una persona va, acude a este obispo, en este caso al obispo Alfonso Gallegos, le pide su intercesión, una sanación, una curación. Se logra, y como ya había un archivo de que decía que esta persona ya por la ciencia estaba desahuciada, estaba descartada, eso sirve como, como una posible muestra, ¿no? Como una comprobación, padre. Sí, es parte, Andrés, la documentación que se ocupa, pero al final va a ser el Vaticano que va a determinar, primero, que hay un caso, una enfermedad que no tiene cura, que no hay una, que no hay cura para esa enfermedad, que no ha habido intervención médica ninguna, que la curación fue instantánea y fue permanente. Esos son los tres requisitos. Una enfermedad que tiene, que una persona se cura de una enfermedad que no tiene cura médica, científica, que fue inmediata y fue permanente. Y para eso se ocuparían los documentos a los cuales hace referencia para investigar el caso, qué era la enfermedad, qué, si hubo intervención médica, si no la... Si no, tiene, no tiene que haber intervención médica ninguna, sino que no tiene explicación. Y ahí está la mano de Dios, que solamente Dios es capaz de hacer milagros, pero por intercesión de sus santos, ¿no? Que la, el milagro se, se atribuye a Dios por intercesión del obispo Gallego, sería en este caso. Y el milagro se presentaría a Roma y lo estudiarían el caso unos médicos, un equipo en el Vaticano, que ellos determinarían al final si es un milagro realmente. Realmente. Hay que nosotros la palabra milagro casi le dejamos al Vaticano que determinen cuándo es, y ellos tienen la última palabra. Exactamente, la Iglesia, iluminada por el Espíritu Santo, es la que tiene la última palabra. Por eso existe la congregación, es como digamos el departamento, vamos a ponerlo simple, pero es la congregación para la causa de los santos, ¿verdad? Padre, sí. existe porque están dedicados a ello, y por eso es que, amigos queridos, la canonización de alguien suele tomar muchos años. Esto es una cuestión que se remite a muchos estudios, a muchos análisis, pues porque realmente así la Iglesia lo ha tenido que hacer por mucho tiempo. Y bueno, padre, mire, qué interesante, porque con usted estamos aprendiendo mucho hoy estos detalles de cómo se llega, por ejemplo, y esos pasos. Entonces, milagro. Vuélvanos, por favor, a recordar esos tres puntos que nos dijo. Tiene que ser instantáneo, es decir, tiene que ser que del momento se dio, y las otras dos características que nos mencionó, por favor. Una enfermedad que no tiene cura. ¿Cura? Uh-huh. No hay cura para esa enfermedad, científicamente hablando, y que la curación fue instantánea, inmediata, y que ha sido permanente, que no ha recaído la persona a esa enfermedad, sino una enfermedad que no tiene cura, instantánea la curación y permanente la sanación. La sanación. Ahí está, amigos, para que teniendo en cuenta nosotros esos criterios que evalúa la Iglesia, si a alguien le sucede que recibe con estas características un favor de Dios por la intercesión del obispo Alfonso Gallegos, tenemos la oportunidad de ir y registrarlo en la página que se ha dispuesto para este propósito. Yo tengo una página, se las vamos a poner en pantalla para los que están por televisión, pero para quienes nos escuchan por la radio, la página dispuesta ha sido bishopgallegos.org. bishopgallegos.org. Bishop es obispo en inglés. Y se los voy a deletrear porque yo sé que las personas por radio van a necesitarlo. Es B de bueno, I de iglesia, S de sierra, H, O de Oscar, P de Pablo y el apellido gallegos.org, bishopgallegos.org. Van a la pestañita, a la sección, buscan español, se les abre la parte de español y allí ustedes van a poder encontrar la manera de contactarlos a los postuladores y darles ese testimonio. Esto es importante porque, como lo decíamos, el propósito con el padre Eliseo es que demos a conocer este legado, se impulse la causa y si alguien recibe un milagro,
un favor extraordinario por la intercesión del obispo Alfonso, pues enhorabuena, bendito sea Dios, él ya es venerable, declarado por el Papa Francisco, entonces podemos pedirle su intercesión. Padre Eliseo, otro aspecto que en este momento usted nos quiera compartir de una manera como especial acerca del obispo Gallegos. Creo que los testimonios, que hay bastantes testimonios sí. ya atribuidos a su intercesión, que quizás algunas cuestiones de su sentido del humor, hay una historia que fue de peregrino al santuario de Nuestra Señora San Juan de los Lagos en México, en Jalisco, llegó allí como sacerdote con un grupo de peregrinos a celebrar la misa, entró a la sacristía y estaban esperando un obispo de Texas en ese día. Entra a la sacristía el padre Gallegos a celebrar la misa en el santuario de Nuestra Señora San Juan de los Lagos y le dan las mejores vestimentas para celebrar la misa. Celebra la misa, regresa a la sacristía y en eso llega el obispo de Texas que estaban esperando y se quedan sorprendidos los sacristanes. ¿Usted no es obispo? No, yo no soy obispo, yo soy sacerdote. Pues a las 2 semanas le llegó el nombramiento de obispo auxiliar de Sacramento y él después escribe que la Virgen de San Juan tuvo parte en su nombramiento de ser obispo. De alguna manera le quiso anticipar lo que venía, ¿no? Una anécdota de tantos. Sí, qué especial. Y padre, también... yo tengo aquí, por ejemplo, abierta la página que les acabamos de recomendar, bishopgallegos.org, y resulta que, claro, aquí vamos a encontrar, y esto, amigos, se los ponemos ahí en pantalla y se los anunciamos, vayan, porque es que aquí está, nosotros por cuestión de tiempo en el programa es poco lo que alcanzaríamos a decirles, les estamos dando los puntos más relevantes, pero vayan a la página que ahí está todo, incluso testimonios, que les vamos a seguir compartiendo durante el programa al regresar de estos mensajes de interés para ustedes, pero recuerden, comenten allí y por favor pongan sus peticiones de oración en Facebook y en YouTube, hoy por la intercesión del obispo Gallego. Regresamos. Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos, regresamos. La vida nos presenta diferentes dificultades y situaciones de prueba. Pero teniendo la mirada en Cristo, todo lo podemos. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de la historia. Sintoniza Todo lo Puedo en Cristo, dirigido por Maribel Arriaga, de lunes a viernes a las 10 a.m. con retransmisión a las 10 p.m. y los sábados a las 8 p.m. Y recuerden que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Solo por SNTV, más que un canal, un encuentro con Dios. Margarito Rojas, y para mí el estar viviendo este congreso es lo máximo, es lo mejor, ya que el recibir la presencia de Dios, recibir en la presencia del Santísimo me llenó de gozo, me llenó de alegría. Es lo máximo para mí, ya que en ningún lugar, en ningún otro lado yo había sentido lo que en este lugar he sentido. El mismo Dios caminando ahí entre los pasillos, para mí fue un gozo, una alegría darme cuenta de que pues Jesús estaba esperándome. Perdí mucho tiempo, ¿verdad?, atrás, pero ahora que lo conozco, yo ya no me suelto de su mano. Gracias a Dios por todos estos servidores, por todo este equipo que tiene el Sembrador. Y pues yo solamente le pido a Dios que le siga dando fuerza y que sigan adelante para que sigan llevando ese mensaje que tiene a Jesucristo para cada uno de nosotros. Gracias. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
Gracias por quedarse con nosotros en Actualidad y Fe y bienvenidos a los que recién sintonizan el programa. Qué bueno que están con nosotros para que sigamos juntos actualizándonos y no solo eso, creciendo en nuestro amor a Dios y en nuestra fe. Eso es lo más maravilloso. Y testimonios y legados como el que hoy estamos compartiéndoles, amigos queridos, es lo que a nosotros también nos motiva, nos impulsa, nos inspira a caminar con fidelidad, a caminar de cara a Dios, a seguir perseverando en el tesoro maravilloso de la fe que hemos heredado, que es la fe católica. Porque hoy estamos recordando, con la ayuda del padre Eliseo González Jr. desde Madrid, España, el legado del obispo Alfonso Gallegos y su camino a la santidad. Padre, gracias por continuar con nosotros. Y nos mencionaba entonces algunas anécdotas antes de la pausa. Y resulta que, pues sí, ya lo dijimos, hay testimonios, hay anécdotas. A mí, por ejemplo, visitando la página bishopgallego.org, vi unos testimonios que me encantaron. Y hay uno, padre, si usted me lo permite, que quiero destacar. No sé si usted en su mente lo tenga fresquito presente, pero yo le voy a adelantar un poco y quizá usted nos refuerce un poco. Es que me encantó ese testimonio. ¿Por qué, padre? Porque sé que es la realidad hoy de muchos de nuestros radioyentes, de muchos de nuestros televidentes de ESNE, que están viviendo esta situación, están viviendo este dolor. Por ejemplo, particularmente, esposas que están batallando mucho por la conversión de sus esposos, nos llaman pidiendo oración, nos llaman pidiendo intercesión para que este hombre por fin cambie, este hombre se convierta, este hombre vaya a la iglesia, este hombre empiece a caminar de cara a Dios. Y veo, me encuentro aquí la historia de Margarita. Amigos, amiga, por favor escucha muy bien esto. Yo sé que tú hoy puedes estar identificándote con esta situación. Le has pedido mucho a Dios que cambie a ese hombre que te ha dado. Ese hombre no quiere saber de las cosas de Dios, no te quiere acompañar a la iglesia y muchas otras razones. O quizá no es tu esposo, quizá es tu hijo, tu hija. Pues resulta que Margarita, quien estaba luchando en su matrimonio de 30 años, comenta ella, al borde incluso del divorcio, en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Sacramento, aquí en el estado de California, en una ocasión durante la Santa Misa, escuchó que le hablaron sobre el venerable obispo Alfonso Gallegos y los favores que se le atribuían a la intercesión de él. Ella escucha en la misa. Dice, después de esa misa, ella lloró con gran fe ante la tumba del obispo Gallegos, ahí en la iglesia donde reposan sus restos. Oró por su matrimonio, le pidió por su esposo y por su familia. Lloró mientras rezaba, pero experimentó una sensación de paz. Regresó a casa decidida a no discutir más con su esposo. Esto es clave. Se decidió que regresando a casa ya no iba a pelear más con él, ya no iba a discutir más con él, sino que iba a continuar buscando la fortaleza de Dios. Durante 3 meses asistió a misa semanalmente hasta que un día su esposo, que no era católico, David, le preguntó si podía asistir a misa con ella. Imagínense ustedes. El domingo siguiente, David y Margarita asistieron a misa juntos en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, ahí en Sacramento. En el momento de la consagración, escuche esto, en el momento de la consagración, cuando el sacerdote elevó la Eucaristía, David comenzó a llorar sin control. Lloró y lloró. Una vez terminada la misa, David dice que experimentó una alegría y una paz que nunca había experimentado antes. Sintió la necesidad de cambiar su vida y ser una mejor persona. Decidió continuar asistiendo a misa con su esposa y se inscribió en las clases de formación en la fe, lo que conocemos como RICA, para aprender más acerca de la fe católica. Unos meses después que David comenzara las clases de formación en la fe, mientras Margarita conducía, su esposa, una voz en su cabeza, dice ella, una voz en su mente, le habló y le dijo, tu esposo se convirtió gracias al obispo Gallegos. David se convirtió al catolicismo y se bautizó durante la vigilia pascual en el año 2018, por supuesto, para la alegría, el regocijo de su esposa y de toda su familia. Y de la iglesia, porque dice nuestro Señor Jesucristo, hay más alegría en el cielo por un alma que se convierte, que se arrepiente y vuelve a Dios,
que por cientos de justos que no necesitan. Padre, bueno, miren, me tomé el tiempo porque es que estos testimonios son los que hay que compartir. Cuéntenos usted si conoce de otro, o cuéntenos usted si conocía esta historia, Padre Eliseo. No, por eso es una alegría compartir la vida, la historia de Monseñor Gallegos. Margarita escuchó de Monseñor Gallegos y yo era esa persona que estaba hablando de Gallegos en esa misa. Ah. Es que estaba yo ahí en Sacramento con un grupo de peregrinos, veníamos de Los Ángeles y estábamos allí con los peregrinos en la Santa Misa Dominical. Y claro, aprovechando que ahí están los restos mortales de Monseñor, invitando a los fieles que recen por la causa y pidan su intercesión. Y me encontré con Margarita y le dije, mira, regresa, entra ahí al templo. Esto era afuera, después de misa, de fuera del templo. Y digo, regresa, pídele a Dios con mucha fe, pero ahí tienes un futuro santo. Él era un santo para muchos, es un santo. Y fue, ahí tienen testimonio. Wow. Lo que le sucedió a Margarita sigue sucediendo y puede suceder a algún televidente, a radioescucha, que la fe en Dios, que Dios está vivo, sigue haciendo grandes maravillas y por intención de su santo, en este caso un testimonio de Monseñor. Y no es casualidad también que Monseñor siempre andaba en busca de la oveja perdida, arrimando a los fieles a acercarse a Dios, los jóvenes que no los forzaba a venir a la iglesia, sino se los encontraba en el parque, les decía, se hacía amigo de ellos, los conocía, y después les decía, bueno, allá los espero en misa mañana, siempre cercano. Es que hay una conexión, que Monseñor siempre en busca de la oveja perdida para traerlos a Dios. Es un testimonio muy bonito y se acaba de colocar esa historia, y conozco a Margarita personalmente y que somos los instrumentos que Dios usa para acercar las personas a Dios por medio de Monseñor Gallegos, y esperamos que con este programa hoy de Monseñor Gallegos llegue a muchísimas personas, que la página del Monseñor Gallegos está en inglés, está en portugués, para compartirla con sus amistades, conocidos, que quizás no hablen español, y también puedan conocer de Monseñor Gallegos, que son muchas bendiciones las que Dios está derramando por intercesión de Monseñor Gallegos, y esperemos que se den los milagros primero Dios. Claro que sí, Padre, y se van a dar, porque usted lo ha dicho muy bien, Jesucristo está vivo. Acabamos de celebrar la Pascua, la seguimos celebrando, y eso es lo que, hermanos queridos, nuestra fe nos tiene que mover. Es que creemos en un Cristo, en un Dios que está vivo, es el Dios de la vida, es el Dios que sigue haciendo maravillas en aquellos que confían en Él y que se abandonan a Él con gran fe y con gran confianza, y que por intercesión de estos hombres y mujeres que han ejercido una fe heroica y que ahora comparten con Él la bienaventuranza eterna en el cielo, Él les escucha, son sus amigos, están muy cerca de Él, y cuando ellos piden e interceden por nosotros, pues obvio que nuestro buen Dios les escucha y por eso sigue haciendo estas maravillas. Padre, hay un dato especial que me gustaría destacar del obispo Alfonso Gallegos, y es que mire, este año 2021 ha sido un año dedicado, gracias al Papa Francisco y en su carta apostólica Patris Corde, un año dedicado a San José. Lo hemos venido hablando mucho aquí en ESNE, para que nuestra gente sepa de la vida de San José, pero lo que representa para nosotros como regalo de Dios, el podernos consagrar a Él. Y resulta que el obispo Alfonso Gallegos tiene también una historia muy cercana a este gran santo, a San José. ¿Qué nos puede contar al respecto? Sí. Su padre, primeramente el papá del obispo Gallegos se llamaba José y era carpintero también. Ah, bueno. Para comenzar. Y nunca les faltó trabajo, eran muy devotos de San José como familia. Cada fiesta de San José celebraban en familia, a lo grande, con los vecinos. Era una fiesta de todo el barrio, la fiesta de San José. El que era muy devoto de San José desde sus raíces familiares. Y la Orden Agustino Recoleta tiene una gran devoción a San José, como sea protector de la iglesia, protector de la Orden Agustino Recoleta. Y cuando hace profesión religiosa, Alfonso Gallegos toma el nombre Fray Alfonso Gallegos de San José.
y también cuando muere el obispo Gallegos se ha dedicado una estatua allí en California, en Oxnard, tenemos para en memoria de San José por la gran devoción que tuvo a San José, a él y su familia. También un dato curioso allí, los restos mortales de los padres de Monseñor Gallegos, José y Casiana, se encuentran en el cementerio de la Asunción, allí en el este de Los Ángeles. Ahí están la tumba de los padres del obispo Gallegos y nos ha tocado la dicha de visitar y rezar allí por los, pues recordando a los padres de este gran hombre, el obispo Gallegos. Y en la lápida de los padres dice: Saint Joseph, pray for us. Los dos tienen en la lápida: San José, ruega por nosotros. El nombre, las fechas de su nacimiento y cuando fallecen, y tienen las ambas lápidas, tumbas: San José, ruega por nosotros. Es que ahí está en muerte también plasmada la devoción que tenía la familia Gallegos y el obispo Alfonso Gallegos a San José, un gran devoto de San José. También en su escudo episcopal, ahí está plasmado la devoción a San José de Monseñor Alfonso Gallegos. Padre, en el Evangelio de San Juan, bueno, esto me lo va a comentar al regresar de esta pausa, le voy a hacer una pregunta relacionada, por supuesto, con el obispo y que viene del Evangelio de San Juan. Pero quédese con nosotros, amigos queridos, un mensaje de interés para todos ustedes y al regresar la conclusión de este hermoso programa, digo hermoso porque conocer el legado del obispo Gallegos a todos nos va a servir muchísimo. Ya regresamos. En unos momentos regresamos. Solamente para agradecer a todos los sembradores, a todo el equipo también de trabajo del sembrador. Hoy estuvimos rezando por todos nuestros hermanos y hermanas migrantes. Agradecemos a todos ustedes por hacer posible este evento y especialmente por reunirnos aquí como familia de Dios para rezar por nuestros hermanos más necesitados, en este caso los migrantes. Un saludo desde Los Ángeles, aquí en Normandía, de los misioneros de San Carlos, que es nuestro trabajo también atender a los migrantes, refugiados y desplazados. Reciban una bendición a todos ustedes que hacen posible estos eventos para unirnos en fe, para acrecentar nuestra esperanza. Dios los bendiga. Gracias a todos ustedes por permitir que se realicen estos eventos. Que tener una certeza muy clara, que estamos revestidos de la fuerza del alma, de la fuerza que viene de Dios, y estamos revestidos de la fuerza que viene de la Santísima Virgen María. Acompaña al padre Alexandre Pacioli todos los martes a las 12 p.m. con retransmisión a las 8 p.m. horario de California, en el programa Mirada Misericordiosa, y así tener un encuentro con Cristo misericordioso. Solo por ESNE TV, tu canal católico. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones. Continuamos en Actualidad y Fe. Gracias por quedarse con nosotros en compañía del padre Eliseo González Jr. desde Madrid, España, hoy compartiéndonos sobre la vida y el legado del obispo Alfonso Gallegos y su camino hacia la santidad, es decir, a la canonización. Es un legado maravilloso que ha dejado aquí en el área de California y donde quiera que el Señor también lo llevó a ejercer su ministerio. Padre, y antes de irnos a la pausa, le quería preguntar qué tiene que ver el versículo 34 del capítulo 13 del Evangelio de San Juan, donde nos dice el Señor: amaos los unos a los otros, con el obispo Gallegos. Sí, eso encierra pues el Evangelio, resume el Evangelio y también la vida del obispo Alfonso Gallegos, su lema episcopal, y era amor, irradiaba amor a todo mundo, a las personas que también lo hacían sufrir a veces, y él siempre perdonando, amando. Es que era incansable, un hombre
que vivía el mandato de Jesús y luchaba por transmitir y comunicar ese amor de Dios al pueblo y también por su persona, que los amaba incondicionalmente a todo el mundo. Toda cultura, toda raza, creyente, no creyente. Por eso las conversiones también. Hay una historia en los testimonios que un matrimonio que se iba a casar y el esposo que iba a ser de esta novia, que el que se iba a casar no era, era no creyente, y se encontró con el padre Gallegos en Los Ángeles, en la parroquia de Cristo Rey, y él decidió convertirse para casarse en la iglesia católica con su esposa. Y dice, si todos los sacerdotes fueran como este sacerdote, qué maravilla. Wow. Y se convirtió y después fue catequista durante 20 años. Hay que estas historias de conversión, hay mucha conexión. Y historias también con los inmigrantes, muchos casos resueltos de inmigración, deportaciones que no se llevan a cabo, muchas historias que ayudó muchísimo a los inmigrantes, a los campesinos, personas que no encuentran trabajo. Monseñor, como párroco en Watts, era el puente entre las compañías y su pueblo, su comunidad. Él ahí tenía números de teléfono y contactaba a su gente, su comunidad, con las compañías para encontrarles trabajo en vida. Así que de muerte, desde el cielo, como decía Santa Teresita, el niño Jesús, pasará el cielo haciendo bien aquí abajo en la tierra. Correcto. Si tanto ayudó Monseñor aquí en este mundo, desde el cielo, lo que él hacía aquí lo sigue haciendo.